Sabrina, la bruja adolescente, la tercera tía del sol. Bien dicen que todo año viejo es bueno. Series que pasaron a marcar la niñez y adolescencia de personas que en la actualidad sobrepasan los 30 o 40 años. En los tiempos de los dioses antiguos, jefes militares y reyes, una tierra confundida pedía a gritos un héroe. La mayoría de veces, estas series servían como consuelo ante tan mala situación en la que se vivía en nuestro país. Se dice que hasta se hacían grupos de visita en la casa del amigo que sí tenía un televisor. Todo para no perderse el capítulo de su serie favorita. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón. Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo no me hizo falta ni me hará. Will. ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Cómo olvidar ese capítulo que al recordar se origina una mezcla de emociones en cada uno de nosotros? No quiero dejarte. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Antes se esperaba por el capítulo y si no lo podías ver, te perdías todo. Pero ahora la situación cambió. La globalización nos ha abierto las puertas hasta para encontrar el capítulo que te perdiste en la infancia o adolescencia, completo, en Full HD y hasta tú puedes editar y dar del final que en realidad querías. Si yo fuera tú, no haría eso. ¿Por qué no? ¡Porque voy a perder! Lo siento.